eu voltaria ao passado. Se conseguisse o tempo controlar, sempre deixamos pro futuro aquilo que é preciso renunciar. Eu nunca imaginei que um dia fosse ver decepções em seu olhar. Como acreditar no amor? Como viver sem ter rancor? Se o coração está ferido, como aprender a confiar? Como enxugar as lágrimas? Se a dor no peito é tão imensa, a resposta está somente na oração. Parece não existir saída. Será que um grande amor chega ao fim sem se abrir? Ninguém perdoa e não há como encontrar a solução. As provações transformam vidas, acendem emoções no olhar. E como acreditar no amor? Como viver sem ter rancor? Se o coração está ferido, como aprender a confiar? Como enxugar as lágrimas? Se a dor no peito é tão imensa, a resposta está somente na oração. Como dizer adeus? O adeus só vai trazer mais problemas. Ou desistir sem mesmo tentar? E como fugir se ainda te amo? Me perdoa se eu errei, vamos recomeçar. Como acreditar no amor? Como viver sem ter rancor? Se o coração está ferido, e como aprender a confiar? Como enxugar as lágrimas? Se a dor no peito é tão imensa, está somente na oração. A resposta está somente na oração. Sim, está somente na oração. Comenzamos entonces el programa de hoy con esta linda música aquí con Tarsis. Con nosotros, ¿cómo estás, Tarsis?
Estoy bien. Hablando un poco de español, ahora cambiamos el chip. Un mago portuñol. Un portuñol, pero que todos entendemos. Está buenísimo. Bueno. Gracias por estar esta noche con nosotros. Y gracias a ti también que estás allí del otro lado. Gracias por estar conectado. Estamos en vivo por la TV Nuevo Tiempo, hoy jueves de noche, compartiendo contigo también a través de las redes sociales. Entra allí en nuestro Facebook, facebook.com/conexion.nt, nuestro Twitter, @conexionnt. Y a todos ustedes que nos están viendo la transmisión en vivo también a través de YouTube, un gran abrazo para todos ustedes. Gracias por estar conectados. Aprovechen allí el chat para enviar saludos también. Como lo hicieron varios de ustedes, voy a ya comenzar a enviarles, porque si no después no alcanzamos a mandar tantos abrazos a todos ustedes que están conectados y que se toman el tiempo de allí entrar en el celular o en la computadora y mandarnos un abracito, contarnos dónde están, qué están haciendo, qué les parece el tema de hoy. Vamos a ver aquí a Isabel Paz, que nos escribe desde Bolivia. Le enviamos también un gran abrazo. Ella nos escribió en la semana y nos dijo que era la primera vez que veía el programa. Así que espero que estés de vuelta, Isabel, y que vengas todas las veces, ¿sí? Que vengas más veces allí a estar conectada con nosotros. Alex Malca nos escribe desde Perú también. Un gran abrazo, Alex. Carlos Obispo y Edra Gara de Perú también. Un abrazo, gracias por estar conectados. Javier Ramos dice, tengo 17 años y vivo en Pucón, Chile. Dice, oh, ojo, dice, veo siempre el programa. Así que bueno, Javier, espero que estés mirando y que recibas allí nuestro saludito. Gracias por estar conectado. Mario Morales también dice, hola, soy de Panamá, desde Panamá. Entonces allí un abrazo a nuestros amigos centroamericanos. Bueno, el YouTube allí a full, varias personas escribiendo. Lucas Vinicius dice un saludo desde Espíritu Santo, Brasil. También nos están viendo en Portuñol, Tarsis. Qué bueno. ¿Sí? Qué bueno. Frank Dávila Altamirano también dice, hola amigos, un saludo muy grande desde Chiclayo, Perú. A todos ustedes que están conectados, ya entren allí, escríbanos también, y gracias a ti también que nos enviaste saludos. Hoy el tema está muy interesante y fue un tema que surgió de ustedes, justamente, para que vean que nosotros leemos allí los comentarios que nos escriben, nos importa allí lo que ustedes quieren saber también, lo que a ustedes les interesa conversar aquí en nuestro sofá amarillo, que ya es el lugar donde siempre nos encontramos para hablar de aquellas cosas que nos interesan, de aquellas cosas que pueden servirnos para, ¿por qué no?, vivir una vida mejor. Hoy vamos a hablar acerca de música, la música y la oración. Y yo no sé cuántos de ustedes conocen a Tarsis. Tarsis es una persona que, bueno, varios de nosotros hemos tenido contacto a través de su trabajo en el Ministerio de los Arautos del Rey, este cuarteto, que es un cuarteto que ha recorrido varios, podríamos decir, el mundo, Tarsis, ¿no es cierto?, con los Arautos del Rey. Ha viajado mucho. ¿De qué se trata este ministerio, para introducirlo aquí a las personas que por ahí no conocen? Sí, el cuarteto ya estuvo viajando por prácticamente todos los países del mundo, pero no con esta formación, que es muy nueva. Hace 4 meses estamos juntos. Entonces, el cuarteto hace un ministerio de la música para todo el territorio de la división sudamericana. Que constaría, ¿no es cierto?, en todos los países de América del Sur, de Ecuador hacia abajo, de Brasil y Ecuador hacia abajo, exactamente. ¿No? Exactamente. Y Tarsis, pero el Arautos del Rey en realidad es un ministerio que tiene más de 50 años. Tiene mucha historia por detrás y por muchos años, desde allá, cuando el ministerio era la radio, ya trabajaban justamente con la música y con la adoración a Dios como una forma también de llegar a las personas con un mensaje de esperanza. Pero Tarsis, ¿cómo fue que tú llegaste al cuarteto Arautos del Rey? Es una historia muy longa, pero yo tenía cerquita de 16 años en una ciudad llamada Goiânia, que fue donde yo viví muchos años. Yo no soy de allá, soy de Uberlândia, es cerca, 350 kilómetros. Pero cuando estaba en un congreso de jóvenes, yo conocí a Hader, que está con nosotros ahora. Y un amigo de nosotros, común de nosotros, habló de mí para él. Entonces, así nos conocimos, y desde allá para acá mantenemos una relación. Y cuando yo llegué en el colegio para estudiar teología, entonces
empecé a participar un poquito más de la música, de los corales, de los grupos musicales. Entonces, a partir de entonces, Jader empezó a mirar un poco con buenos ojos, ajá, con buena mirada para mí. Y entonces, a partir de entonces, empecé a cantar en grupos mayores, hacer grabaciones, hasta que surgió la invitación, uh-huh, para estar en el cuarteto. Así es. Y tú también entonces estudiaste teología, eres pastor, sí, también. Sí, yo soy pastor. Mucha gente por allí ve al Cuarteto Arautos, los ve viajando y no sabe que ustedes también son pastores, ¿no? Todos son pastores. Sí, exactamente. Y dedican también, quizás mezclan estas dos pasiones, ¿no? Hablar de Dios y la, sí, música. La música es una cosa que está en mi corazón y es la cosa más natural que sale de mí. Uh-huh. Pero el pastorado fue una cosa que Dios llamó. Muy sencillo, así en mi vida. Y yo nunca imaginé que podría ser un pastor. Todavía Dios me envió situaciones en mi vida que me puso en este camino y yo reconozco que debo servir a Él, uh-huh, en el pastorado también. Y comenzaste a cantar en Arautos del Rey en el año 1996. Hoy en cuando día tú eras niña. Cuando yo era bien chiquita todavía. Bien chiquita. Ahora, de la formación de ahora, como tú decías, es una formación nueva, tienen dos integrantes que llegaron hace poco, pero de los que están, tú eres el que está hace más tiempo, ¿no? Sí. ¿Hace cuántos años que estás ahora? Yo estoy a 15 años completos, en enero ahora, uh-huh, 16 años. 15, 16 años. Sí. Ya 16 años en los, sí, Arautos del Rey. Soy un adolescente, ¿hay esa palabra? Sí, un adolescente en los, sí, Arautos. Sí. Y realmente tu influencia en el cuarteto ha hecho la diferencia, el cuarteto ha cambiado mucho, así como también las personas que forman parte del cuarteto. Sí. Pero nosotros tenemos una sorpresa para ti, Tarsis. ¿Para mí? Tenemos allí guardado y vamos a mostrar ahora, tuvimos acceso a información secreta. No, secreta no, pero tuvimos acceso a información muy antigua. Y tenemos allí uno de los primeros, no sé si el primero, pero uno de los primeros videoclips que se grabaron en el año 96 con esa formación de Arautos, tu primer formación de Arautos. ¿Quieres verlo? ¿Y yo todavía era flaquito? No sé, vamos a verlo. ¿Qué te parece? Imagino que sí. Vamos a ver entonces Tarsis allá por 1996. Por onde passa, por onde anda, vai espalhando amor. Muitos o seguem pela Judeia, querem obter favor. Quem é esse homem? Outros perguntam, quem é o benfeitor? Pode ser o Messias, o próprio Salvador. Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Faz coxos andarem, faz mudos falarem, faz tudo por amor. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Em nome do Pai desfaz todo mal, Ele é o Filho de Deus. Anunciando a paz, suas palavras têm um encanto e um poder sem par. Ele foi visto só em silêncio, falando com seu Pai. Nunca se achou cansado para fazer o bem. Ele é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, faz coxos andarem, faz mudos falarem, faz tudo por amor. Ele é Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Em nome do Pai desfaz todo mal, Ele é o Filho de Deus. Ele é Jesus de Nazaré.
Jesus de Nazaré. Faz coxos andarem, faz mudos falarem, faz tudo por amor. Ele é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Em nome do Pai, desfaz todo mal. Ele é o Filho de Deus. Ele é Jesus. Ele é Jesus. Narcis, linda música, ¿eh? Yo te estaba diciendo, mientras escuchábamos la música, esta música la debes cantar así como hasta durmiendo casi. Muchas veces. todas las músicas cantamos mucho, porque viajamos cerca de 160 días en el año. Entonces es una carga muy pesada. Y a veces no conseguimos más cantar una u otra música porque... Repite muchas veces. Enojamos de eso. Sí. Y tenemos un minuto nada más para irnos a la pausa ya, pero vamos a introducir un poquito el tema. Vamos a hablar acerca de la música. Tarsis, ¿qué papel tiene la música en tu vida? En un minuto para dejar para el próximo bloque, a ver. Sí, está bien. La música es mi vida, porque yo tuve la música por mi papá. Es una historia muy sencilla, muy bonita, pero también... es una cosa que me hizo permanecer en la iglesia en momentos muy difíciles. Cuando mi familia estuvo distante, lejos de Dios, yo decidí estar en la iglesia y permanecer. Y la música fue este instrumento del Señor para hacer toda la diferencia en mi vida. Perfecto, vamos a conocer más de tu historia y más sobre la música también, porque Tarsis se dedicó a investigar también en su parte de teólogo, investigador. También investigó bastante sobre la música y va a transmitirnos cosas muy interesantes, pero en el próximo bloque, ¿sí? Nos vamos a una breve pausa, ya volvemos. Estava no trabalho, esqueci de ti, Senhor. Eis meu coração, toma em tuas mãos. Eis-me aqui, meus pés não podem mais. Cansei de andar sem rumo, procurando meu lugar. Eis a minha dor, entrego a ti, Senhor. Ferida que houver, Ele quer colo, precisa tanto de ti. Ouça o seu louvor como se. De todo
toda imperfeição e cumpra em nós o teu querer. Eis-me aqui. Meus pés não podem mais, cansei de andar sem rumo, procurando meu lugar. Eis a minha dor, entrego a ti, Senhor. Ferida que houver, Ele quer colo, precisa tanto de ti. Ouça o seu louvor como se fossem anjos e cubra o teu rosto de toda imperfeição e cumpra em nós o teu querer. Música realmente, Tarsis, poder compartir, comenzar este bloque escuchándote cantar también solo, no tan acompañado como siempre te escuchamos quizás más normalmente. Tarsis, no quiero demorarme mucho más en entrar en el tema porque tenemos poco tiempo, así que vamos a entrar directamente con el tema. Igual tú recuerda que puedes participar, entra ya en nuestras redes sociales, facebook.com/conexion.nt y nuestro Twitter @conexionnt. Si tú nos estás viendo en nuestra transmisión online por YouTube, puedes comentar también allí abajo que me van a estar mandando aquí tus mensajes para poder leerlos en el programa. Y para entrar directo al tema, entonces, Tarsis, hablamos de música y hablamos de adoración. Y si tenemos que definir qué es adoración, ¿qué podríamos decir? Cuando pensamos en esas palabras, que es adoración, alabanza y también acciones de gracias, las personas piensan que son la misma cosa, pero no es el que la palabra de Dios nos enseña. Entonces tenemos que hacer la diferencia, comprender para que podamos nos posicionar, tomar una posición más correcta con relación a aquello que ofrecemos para nuestro Dios. Alabanza, la Biblia pasa una idea muy especial, que es la idea de una persona que está subyugada. ¿Cómo se llama eso acá? En el piso. Como en la tierra, como sea
está vendo un Dios todopoderoso, su gloria está impresionándole y también está llena de miedo, porque esa gloria puede llevarla a muerte. Entonces, por eso que lánzase a los pies del Señor, rendida, con rendición. Esta es la idea. Entonces, implica en la idea también de una persona que está obediente a Dios. Cuando Dios habla, por ejemplo, de su querer, su voluntad y también su ley, estamos hablando necesariamente de adoración. Pero aquello que hacemos para Dios no es necesariamente adoración. Una vez que, por ejemplo, cuando nosotros decimos así, no debo matar una persona, la acción de no matar por la obediencia, por saber que es una cosa errada, mi acción de no matar es una adoración perante Dios. Pero aquello que yo trago en la casa de Dios para ofrecerle a Él, entonces no es la adoración. Llamamos eso de loor. Entonces es sencillo, es sencilla la diferencia. Porque los loores, yo digo que son mis presentes para Dios. Tus regalos. Mis regalos. Y mi adoración es mi actitud de estar en su presencia haciendo todo que Él pide para mí. Son cosas diferentes. Pero que por el reconocimiento que Dios es bueno y que también Él sálvame de mi condición terrible del pecado, entonces el amor que está motivado en mi corazón hace con que yo le entregue mis presentes. Estos presentes que son producidos por el reconocimiento de la gracia que está actuando en mi corazón, entonces son mis loores. Las acciones de gracias son diferentes, porque cuando la gracia empieza a hacer un trabajo en mi corazón para que yo reconozca a Dios, y ella debe producir en mi vida acciones reales de transformación. Y esas acciones de transformación que están en un nivel horizontal, es referente a las personas, al convivio que yo tengo contigo, con mi próximo, con mi mamá, mi papá. Entonces, estas acciones en el medio de la congregación, por ejemplo, las predicaciones, el hacer el bien a mi próximo, la actitud de no estar en desarmonía con mi pareja en mi casamiento. Sí, mi esposa, por ejemplo. Todas estas cosas son importantes porque son acciones de gracias movidas por la gracia que está transformando mi corazón. Entonces, que en estas tres palabras, que es decir, adoración, alabanza y acciones de gracias, nosotros tenemos todo el evangelio resumido en estas tres palabras. ¿Y cuál debería ser, Tarsis, el centro, nuestro principal objetivo a la hora de adorar, de alabar? El principal objetivo es el reconocimiento. Sin reconocimiento de quién es Dios y también de quién soy yo, no hay adoración. Eso es decir que Dios es todo y yo no soy nada. Una presuposición, un presupuesto importante también es que la adoración fue quebrada, partida por causa del pecado. Entonces necesitamos de tener un reparador para la adoración, porque el pecado causó un abismo
intransponible entre el cielo, entre la tierra y el cielo. Y esta persona que hace esta ligación por la enseñanza bíblica es la persona del Señor Jesucristo. Entonces no hay como yo entrar en la presencia divina con mis louores, con mi adoración y con mis acciones de gracias sin sangre. El sangre que fue derramado en el Calvario y también que fue enseñado en los rituales del santuario en el Viejo Testamento, testigo. En el Viejo Testamento. Y también hay algo que por ahí puede ser medio confuso cuando hablamos de adoración y en la parte como más teológica, en lo que justamente dice Pablo, ¿no es cierto?, en las Escrituras acerca de Cristo y del papel de Cristo en la adoración. ¿Será que Jesús de alguna forma está incluido en esta adoración? Es lo que venimos. Esta es una idea muy linda, muy linda. Me gustaría de leer este texto porque es muy, muy bonito. Está en el libro de Hebreos, en el capítulo 2, en los versos 11 adelante. Dice así: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en el medio de la congregación te alabaré. En la versión en portugués dice así: cantar-te-ei louores, o alabanzas en el medio de la congregación. Esta es una idea muy importante del Viejo Testamento que conecta a Cristo con el trabajo de los levitas, especialmente de los levitas músicos, porque acá él está cantando. Porque cuando el adorador llegaba en el patio para ofrecer sus ofrendas, llegaba con un cordero y así que ponía sus manos sobre la cabeza, confesaba sus errores, sus pecados, el sangre era vertido y esta sangre iba para dentro del santuario. Y después, cuando Dios hablaba así para su pueblo: los pecados de mi pueblo están perdonados, había un sentimiento maravilloso en los corazones, porque antes estaban tristes, estaban culpados, estaban llenos de muchos sentimientos provocados por el pecado. Y ahora Dios, en la persona de Cristo, saca todos esos problemas y lo que resta en el corazón son esos sentimientos de gratitud, de alegría, de liberación. Entonces, esta persona que consigue hacer eso en el corazón del pecador es solo una: Jesucristo. Y el trabajo de los levitas era conducir los adoradores en todo este proceso en el patio. Entonces, cuando concedía el perdón, entonces venía el coro de los levitas en el medio de la congregación cantando los louores para conducir el pueblo en las alabanzas. Pablo está diciendo exactamente eso, diciendo que esta persona que cantaba los louores para conducir el pueblo de Dios, el pueblo de Dios para las alabanzas, era la persona de Jesucristo. Esto es muy lindo. Así que tenemos una verdad muy importante acá. Primera, Cristo es el mayor músico de todo el universo. La Biblia, la palabra de Dios, nos enseña eso de variadas formas, maneras. También tenemos la idea de que Cristo es este intercesor que está en el patio, en el medio de los pecadores. Y así, una otra idea, que Él toma sobre sí nuestra carne y abre a través de eso un nuevo camino. Un camino que nosotros no
conseguimos más caminar por Él. Y este es el camino de la salvación, pero a través de su cuerpo físico, literalmente humano, porque venció todo el pecado en su carne. Y así ahora nosotros podemos cantar, nosotros podemos alabar, nosotros podemos, como se dice, hacer todas las cosas de la fe de una manera libre, porque Él caminó primero este camino. Perfecto, nos vamos a una pausa, Tarsis, te dejé terminar, pero ya nos vamos a la pausa, 2 minutitos nada más y ya volvemos, quédate allí conectado. Está em silêncio e o santuário está vazio, pois entre nós desceu para batalhar. A cruz tornou-se o palco do conflito e o mal com suas artimanhas a nossa alma quer aprisionar. De um lado estão as forças da verdade, Jesus com hostes incontáveis que fazem sua vontade por amor. Do outro aqueles anjos rebelados que lá do céu foram expulsos por transgressão da lei do Criador. Receber a honra, a glória e o louvor. O reino deste mundo agora está em suas mãos, pois proclamada foi na cruz a salvação. O acusador foi derrotado e seu domínio retirado, e com poder Jesus para sempre reinará. Jesus, o Verbo transformado em carne, deixou sua glória em majestade para se oferecer em meu lugar. A cruz, uma coroa de espinhos, e os cravos que lhe perfuraram, tudo enfrentou aqui para me salvar. Mas pelo seu amor, que é tão profundo, a mais intensa dor do mundo, Ele aceitou sentir no coração. As marcas dos açoites do pecado são testemunhas da vitória que conquistou o aflito em oração. Proclamada foi na cruz a salvação. O acusador foi derrotado
poder, Jesus, pra sempre reinará. Jesus, pra sempre reinará. Digo, músicas que nos dejan sin palabras, ¿no? Músicas que nos hacen pensar en el sacrificio que hizo Jesús al venir a esta tierra para salvarnos y para ser nuestro principal y nuestro central motivo de alabanza, de adoración, de esperanza. Voy a mandar unos saluditos aquí de ustedes que están allí conectados con nosotros. Gracias por sus mensajes. Estamos en Facebook, facebook.com/conexion.nt y nuestro Twitter, @conexionnt. A todos ustedes que están conectados también a través de YouTube, un gran abrazo. Escríbanos por allí también. A ver, algunos saludos. A ver, ¿dónde terminé la vez pasada? Luis Ruiz manda un abrazo grande. Lalo Rodríguez de Perú también. Eliseo Sousa de Brasil, Lorena Carranza de Mendoza, Argentina, Iván Cruces de Concepción, Chile, un gran abrazo, Iván, de Concepción, ¿te gusta Concepción? Sí, ¿sí? Mándale un abrazo de Tarsis especial allí para la gente de Conexión, especialmente representados por Iván, entonces acá de parte de Tarsis. Cintia Enríquez de Miranda, de Venezuela, que está conectada con nosotros, Andy Surco de Perú. A ver, yo también la posté una foto allí con Tarsis, que se ve que se encontraron en algún momento. Manda qué saludos. Bueno. Carmen de Costa Rica nos habla sobre el tema y nos dice, la Biblia nos enseña acerca de esto como un tema de suma importancia para cada creyente. La adoración y la alabanza al Señor debe ser una actitud de vida diaria de cada hijo de Dios. Una actitud diaria, es algo muy importante lo que nos dice Carmen. Lidia Cabrera nos manda saludos desde Estados Unidos. Un grande abrazo, Lidia. Y aquí Carlos de México nos dice, si nuestra oración es en realidad venga a tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, empezaremos por establecer ese reino de Dios aquí en la tierra por medio de la alabanza y la adoración, nos dice Carlos. Gracias por sus comentarios, sigan allí participando. Estamos en el último bloque del programa ya, vamos a leer poquitos saludos, pero estén allí conectados si no los leemos ya en el próximo programa. Tarsis, vamos directo al tema entonces. Vamos a hablar un poquito de música. Vamos ahora a hablar un poquito de música. Y Tarsis, ¿cuál es el lugar que lleva o que debería llevar la música en una iglesia, en un lugar de adoración? La música es una cosa muy sencilla del corazón de Dios, porque tenemos varios versos que enseñan eso, no tenemos tiempo para mostrarlos todos ellos ahora, pero Dios es un Dios musical. La Biblia enseña que Él canta cuando nosotros somos obedientes, cuando entregamos nuestro corazón para Él. Entonces, hay una idea también de las trompetas. ¿Trompetas? Trompetas. Las trompetas en la Biblia. Solo los sacerdotes las podrían tocar. Entonces, hay un instrumento que se conecta directamente con Dios. Y Tesalonicenses, el libro de Tesalonicenses, nos enseña que al sonar de la última trompeta de Dios, los que murieron en Cristo primero resucitarán. Esta trompeta de este
verso no es la trompeta de los ángeles, es la trompeta de Cristo. Y cuando Él venir, Él vendrá con dos cosas en sus manos. Una será una hoz para hacer la cosecha del trigo, del joyo. Cizaña, ok. Completamente diferente. Del trigo, de la cizaña. Y la otra cosa es la trompeta. Esta es la trompeta de Dios. Porque en el Viejo Testamento, esa trompeta aparece de variadas formas, como la voz de advertencia divina. Cuando Dios llamaba a su pueblo para batalla, era con la trompeta. Cuando Dios llamaba para la adoración en el templo, las convocaciones para adorar, era por medio de la trompeta. Cuando Dios hablaba al respecto de una justicia ejecutiva que iba a ocurrir muy pronto, entonces era también a través de la trompeta. Entonces, una simbología de la voz de Dios, la voz de trueno. Del trueno, ajá. Sí, no, no trovão, ¿cómo es? Trueno. Trueno, sí, de trueno. Y una cosa fuerte para hacer justicia sobre toda la tierra. Entonces, nuestro Dios es un Dios musical. Así que hizo todos los seres inteligentes del universo entero musicales también, como sí mismo. Entonces, es una idea muy importante. Así que nuestra música es un reflejo directo de la música divina, pero también es separada totalmente. ¿Por qué? Porque es algo de nuestro corazón y también de nuestra naturaleza humana. Es decir, que nuestra música, Isaías 6 nos enseña eso, es algo impuro, porque cuando el profeta vio los ángeles cantando alabanzas al Señor, se quedó así y dijo, ¿qué iba a ser de mí? Que soy un ser humano de labios impuros. Nosotros todos tenemos labios impuros. Nuestra música no es recomendable a Dios. Simplemente porque queremos que sea, o por más bella que sea, o el opuesto también, no iba a cambiar nada de las acciones de Dios en mi vida. Porque Dios es amor. Él se manifiesta a través de Cristo en la cruz con su gran amor. Y ese amor no iba a cambiar por nuestras acciones, por causa de nuestras ofrendas. Entonces, cuando llegamos a Dios con nuestra música, está mirando hacia nosotros y está viendo, ¿o qué? Una persona sucia, totalmente pecadora. Y así que la sangre de Cristo que hace esta cosa de la justificación. Entonces, cuando yo traigo mis cosas, mis alabanzas, mis louros, como ofrendas para Dios, entonces estas ofrendas van para el candelabro de Cristo, que ofrece mezclando con su sangre para Dios. Y así solamente es aceptable para Dios. Hay muchísimo para aprender sobre esto. Yo creo que podemos hablar, hacemos un programa completamente nuevo, Tarsi, una tendremos parte que dos estudiar para mucho. Seguir hablando sobre esto y estudiando más sobre esto. Pero Tarsi, me queda medio minuto. Si hay algún mensaje especial que queremos dar a los jóvenes sobre este tema, en pocas palabras, ¿qué le querríamos decir? Que se queden después de este programa. Voy a hablar acá. ¿Aquí? Aquí. Aquí, ahí. Ok. Me gustaría de decir a ti, que es un joven, que tú debes donar tus talentos para Dios, hacer tu mejor siempre, teniendo un corazón grato y también subjugado a la adoración. Y así haga tu trabajo para Dios y deja que el Espíritu Santo haga un trabajo especial en tu corazón también.
Perfecto. Gracias, Tarsis, por estar hoy en el programa, por acompañarnos. Ha sido un placer. Vamos a traerte más veces para que estés con nosotros. Gracias a ti también por estar conectado con nosotros, por estar allí también participando, comentando. Y tú sabes que voy a hacer una pausa aquí, ya casi terminando. Se acerca una fecha muy especial, se acerca la Navidad. Y tengo un consejo muy especial para ti. Aquí en la pantalla va a aparecer una página, ¿sí? Una página donde puedes entrar, adventistas.org/Navidad. Allí puedes obtener material cristiano centrado en Dios acerca de la Navidad. Así que allí entra a esa página. Y también hay un video, puedes hablar del micrófono, un video especial que queremos regalarte y queremos solamente introducírtelo aquí en el programa de hoy para desearte de todo corazón en esta previa ya una feliz Navidad. Un regalito de Tarsis nuestro, especialmente para ti. Nos encontramos la semana que viene. Hermoso en realidad en las calles. Hay colores y amores por donde voy. Navidad, todo es una fiesta de verdad. Este clima de euforia, de alegría, nos hace bien. Deseos de cantar y hay brillo al mirar y al llegar la Navidad. Es tiempo de amor y paz. No olvides que la Navidad es Cristo, Cristo. Sin Él ya nada tiene. Salvación se encuentra solo en Él. No dejes fuera en Navidad. No, 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 no. No dejes fuera en tu vida. Pues Navidad pasa, la vida continúa. Sobre el presente, el futuro es junto a Dios. Es Navidad. Es Navidad. Es Navidad. Es Navidad. Tengan todos una fe.